Ya que no de dur que na de ca gir que bruki de trai casi puede chitander que hey yo oh que tenían que traer un guacal, no han comunicado. Que cada mamá niño lava los platos, sí. Lo pone allá. Es que tú tienes todo. Lo use, lo lava, acá, lo huila, lo va a usar. Me vale, vamos a poner eso. Vamos a esperar, porque está demasiado. Sí, no quiero dejarlo huila. Agarren la nalguita porque puede quemar. Nosotros, como indígenas, nos regimos por nuestros clanes. Tenemos misiones, se puede decir, por medio de nuestro clan, digamos. Digamos que si mi clan es el de ser líder, entonces yo ejerzo un liderazgo. Si él es de cazadores o de conocimiento de las plantas medicinales o el clan que es apartado especialmente para el jaguá. Entonces hay un montón de clanes, pero también cada clan tiene diferente significado. Por ejemplo, el mío es Jura, es mano. Bru es que es dueño de todas las cosas, le gusta tener muchas cosas. Y Juá, que dice que también son clanes que son los que trabajaban para médicos tradicionales. Este es viña en Cabecar. Viña. Ese viña es el tribuno cebolla. ¿Tribuno? Cebolla es. Este se pela bonito y se raspa. Y usted lo cocina. Lo toma en vaso para el dolor de panza o para purgar. Este es para purgar número uno. Para animal, para uno, todo le sirve. Se pone como un toro. Entonces, como acá aquí en Baracá, de Huita, está gira. Tan gira de Huita, es de Huita, que quiere no mate cáncer, en el que no está en semi. Era casa en Yacuna, Macuña, Sete, Sigua, Kirinama, Ten Carwood, Jikidu, era se llevar a Parida. Henye, Sete, Hedging, Sete, Hene de Wits o Semir. Era Gapeta, pero Casete, casa en Yacapeja, era Setuara, oite, Irka, Abicuri. Era de Wira, Sectang, Hete, Elbina, Tirko, Sectang. Está buena, Agarra, vini. ¿A qué? Sí, ahí se mete en centro. ¿Y el tiro? También, pero ¿el tiro qué? ¿A qué te refieres este? Es que Anel. Hola. ¿Este de qué va? ¿Este es con...? ¿Cómo se llama este? No dejamos la costumbre de nosotros, uh-huh. Como vivir. Para nosotros no había buena casa, no tenemos, nunca hubo la luz, nunca hubo buena nada. Uh-huh. No conocíamos la luz, no conocíamos sal, no conocíamos azúcar, nada. Nosotros era así, solo con... Vivir así como buena gracia, por la gracia de Dios, uh-huh. Estamos aquí. Entonces ya ahí ponen clan, qué clan nosotros, qué fecha nace chiquito, qué fecha, entonces, uh-huh. Ese es todo. Ese así es. Pero ahora ya cambia, porque ya ahora venimos un poquito, ya la gente está entrando, sí. Ya nos da palabras y todo, entonces ya uno va entendiendo. La mujer indígena Cabecar tiene el privilegio o la misión de parte de Cibú de transmitir el clan, de transmitir el conocimiento, eso es las abuelas lo hacen con sus nietos, con sus hijos. La mujer tiene también la que hereda las tierras, ya que la tierra es una mujer, entonces esa es la importancia de la mujer indígena dentro del territorio Cabecar.
no se reflejaba el machismo en nuestra cultura. Para ser más claro, empieza desde el momento que llegó Cristóbal Colón a nuestros territorios. Esa es la forma más clara de decirlo. ¿Por qué? Porque ahí se dividió las cosas por que la mujer qué hacía y qué no hacía. Y las mujeres fueron la verdadera historia de lo que se hizo en ese entonces. No se cuenta en las escuelas, porque eso no es un momento de celebrar. Eso es mentira, que fue un encuentro de culturas. Eso fue una violencia, que una matanza de y abusos que se le hicieron a las mujeres indígenas. Entonces, la gente no lo cuenta como realmente como es. Entonces, para ser más claro, inicia desde ahí, porque se maltrata a las mujeres. Se violenta los derechos de los pueblos indígenas, maltratando a las mujeres, abusando de ellas. Y por eso ahí empieza estos colores, de diversidad de colores que existe hoy. Querer hacer algo como por querer como rescatar un poco la parte cultural del territorio. Y acá en el territorio se trabaja muy poco lo que es esta parte, la parte de artesanías. Entonces yo lo que quiero es como hacerle ver a las personas que se puede trabajar con cosas que tenemos a mano muchas veces. Bueno, estas frutitas acá son muy comunes. Estas son la famosa maquenca, aquí se le llama maquenca. Estas frutas son de una palmera que se encuentran en la montaña acá, en todos lados. Estos son comida de animales como los saínos, las martillas, los tucanes. Los tucanes no se comen la fruta, ellos lo que le comen es cuando ellas están verdes, aquí encima tienen una cascarita y tienen una parte blanquita debajo. Los tucanes se comen esa parte. Entonces, este también tiene una parte importante en el ecosistema de la montaña. Antes se vivía de una manera bien bonita, porque yo me acuerdo cuando niña, se compartía mucho entre los vecinos, entre la familia. Si otro tenía algo, tenía arroz, frijoles, lo que tenía, cerdo, gallina, se compartía entre todos, se trabajaba también en grupo, que lo que es el hermano cambio. Sí. Van a trabajar un grupo de gente como de 20 personas o 10, 15 personas, trabajan así juntos. Pero ese tiene un líder, entonces ese líder hace todo eso, reúnen toda la gente a trabajar. Como le pongamos nosotros, decimos cacique. Eso, entonces se viene, llaman toda la gente del pueblo a trabajar. Usted hace un trabajo un solo. Allá otro tiempo igual, así vamos trabajando. Si es de sembrar, si es de cosechar. Para sembrar maíz. Los días terminan eso y después hacen otro grupo para trabajar, para sembrar plátano. Se compartía mucho en grupo, pero actualmente ahorita ya todo eso se ha perdido. Ya nadie quiere trabajar por mano cambio. Todos trabajan por interés de dinero. Si no hay plata, no hay trabajo. Desde 1990 para acá, para mí que ha venido cambiando esto. Ha venido cambiando por motivos de que entró la carretera. Desde que entra la carretera, trajo algo positivo para nuestro pueblo, pero también trajo muchas cosas que también nos tiene fatal ahorita, lo que es la drogadicción y el alcoholismo. Y muchas veces nosotros trabajamos para vender, pero también así como nosotros trabajamos para vender, entra mucha gente que no son del pueblo, personas no indígenas que ha traído otra cultura y nos ha inculcado ese valor que no es de lo nuestro. Entonces hemos venido perdiendo nuestra cultura, hemos debilitado muchas cosas que teníamos muy fuertes desde ese entonces y hoy lo hemos visto más débil. Y desde ese año para acá, para mí, el pueblo nuestro ya es diferente, ya no es igual. Ya hemos venido perdiendo hasta el idioma. Cuando yo me criaba, que nosotros queríamos hablar el dialecto, la gente se burlaban de nosotros y decía, esa lengua asquerosa, esa lengua horrible, solo los indios lo hablan, eso nunca va a tener futuro. Algo por decir, ¿verdad? Entonces, como nos hacían el famoso bullying, que ahora se llama así, entonces, ¿quién quería aprender a hablar el dialecto? Entonces, eso permitió que nosotros nos descuidáramos un poquito de nuestro idioma. Nos descuidamos, no, un poquito, no mucho. Mucho, porque de verdad nos hemos descuidado mucho hablar de nuestro idioma, de nuestra cultura. Porque ahora la mayoría, usted lo ve, son indígenas como nosotros. Pero si yo lo voy a hablar en dialecto, ellos no saben. ¿Sí? Entonces, eso es que se va perdiendo. Bueno, lo único que lo podemos hablar es nosotros, nada más los más viejos. La televisión, el internet,
el ya mezclarnos con otras culturas. Bueno, ahora se implementa mucho en la educación, ya se respeta más la parte cultural. Sin embargo, falta mucho por hacer por eso, porque en realidad la educación, siento yo, digamos, el idioma es en el hogar, porque si no en el hogar es difícilmente en las escuelas, en los colegios, se pueda llegar a dominar el idioma si no se aprende en el hogar. Entonces, creo que sí se puede rescatar mucho. Ya hemos venido avergonzándose de nuestra cultura, ya no hablamos casi el idioma nuestro. A veces estamos que no queremos hasta comer nuestra comida tradicional, o no queremos demostrar lo que nosotros podemos hacer como pueblos indígenas. Entonces, todas esas cosas han sido una debilidad nuestra, y eso sí, que quisiera que se rescate esa cultura. Vea cómo lo tienes, muchacho, ¿eh? Tenía. Vete para ver. Vete para ver. Oh, te lo digo, bro. El ser indígena no lo veo tanto como la parte de digamos del color o lo que como uno sea así, sino lo que uno lleva, o sea, sentirse orgulloso de ser indígena y querer rescatar esa cultura. Eso hace parte de un indígena. Hay personas no indígenas que dicen: yo soy indígena porque me identifico con la cultura, y es realidad, es una realidad que es así. Se olvida de nuestra cultura, de las prácticas que realmente nos identifica como personas diferentes, pero con derechos y con grandes cualidades, con grandes cosas buenas, ¿verdad?, que tenemos nosotros como pueblos indígenas. Yo siempre he dicho que la cultura de nosotros es demasiado importante. Yo un día decía que yo cuánto deseara un recurso para poder traer personas de mucha experiencia, de muchos conocimientos tradicionales. Tenemos muchos maestros todavía de cultura, profesores grandes, personas mayores con grandes conocimientos, que nosotros podamos traer y preparar jóvenes acá, que de veramente tenga ese sentir, ese deseo de prepararse y ser un liderazgo indígena, que conozca su cultura, que conozca su idioma, que sepa defender el conocimiento tradicional, ancestral, cultural, política. ¿Por qué? Porque todo eso se manejó a través de política. Luchar por seguir con un estilo de vida como fueron nuestros antepasados anteriormente. Respetar la naturaleza, convivir con la naturaleza. Todos entendemos que vamos ahora, es diferente hablar antes de la venida de los españoles y todo esto, pero el indígena ha sabido salir adelante a pesar de todo esto, y aquí estamos. Usted puede visitar cualquier lugar indígena en cualquier lugar de América y vas a encontrar lo mismo. Vas a encontrar montañas, vas a encontrar aguas todavía limpias, donde usted puede pasar ahí, todavía se toma un agua y dice: bueno, está limpia. Puede encontrar todavía esto, que se ve que todavía hay cosas naturales, y encontrar esto también, artesanías. Y entonces, para mí el ser indígena es eso, es seguir luchando por conservar eso y por preservar eso. Sí, seguir hacia adelante con eso. Taur maude, sior maude kaindi, traikasi buey, yo he notika, shiberkidi, hekuku, hekunhe.
Tatutuden Tarodushku Sorjeire Hirke Bruki de Taikabaki San Shiberke de Hikuku Heku He Traika de Traika de Tayoki no Dika. Machine una. Alô, pessoal de Roraima, é o Jair Bolsonaro. Eu, em 2019, nós vamos desmarcar Raposa Serra do Sol. Vamos dar fuzil com porte de arma para todos os fazendeiros.